Abordar ya el último tema, el último bloque, perdón, y a la vez el último tema. Y en este caso no podíamos dejar de hablar, y más después de todas las controversias que está habiendo en cuanto a, a las opiniones por parte de uno y otro, y es de Grecia y sus peticiones a la Troika. Después de sus últimas negociaciones con Europa, para conseguir la reestructuración de la deuda de ese país, el gobierno griego acusaba a España de intentar derribarle, para evitar un riesgo político interno ya que Cipras cree que en Madrid y Lisboa formaron un eje contra Atenas para debilitar su Ejecutivo y frenar así el efecto contagio de la selección ante las elecciones españolas. Según sus declaraciones, el plan era desgastarnos, derribar nuestro gobierno y llevarlo a una rendición incondicional, antes de que nuestro trabajo comenzara a dar su fruto y antes de que el ejemplo de Grecia afectara a otros países. Según Cipras, el objetivo era causar una crisis financiera y el colapso inmediato del gobierno. Además, acusaba a España y a Portugal de formar un eje contra Atenas, que han intentado derribar, su gobierno, que ha intentado derribar su gobierno. Por lo que España y Portugal han protestado ante el Consejo Europeo por las declaraciones de Cipras. Y en opinión de Rajoy, son contrarias al espíritu de solidaridad que debe regir en las elecciones en las relaciones perdón, entre los socios, ya que la solidaridad de España ha sido probada sobradamente, haciendo alusión a los 26.000 millones comprometidos con lo, de los contribuyentes españoles en el rescate griego. Y el secretario de Estado para la Unión Europea, Íñigo Méndez de Vigo, ha instado al líder griego a ponerse a trabajar y a seguir profundizando en las, en las reformas de la línea, en la línea del Eurogrupo y ha rechazado que intente buscar enemigos donde no los hay. Y bueno, yo creo que además, eh, 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 últimamente ha habido todavía, todavía ha habido algunas cosas más que, que eh, eh, no recuerdo mismo, que también para poner la cosa mucho peor, diciendo algo más, eh, es que ahora mismo no, 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 no recuerdo mismo, que también eh, este cipras estaba diciendo que... Oh, sí, de, lo, oh, de se nota... De, se nota que este, este político griego, pues, tiene poca experiencia de gobierno, realmente es un debutante en las relaciones europeas y también es un sido un cuerpo extraño en términos políticos en una Europa en una Comunidad Europea que hasta ahora únicamente ha conocido entre, que en términos de gobierno partidos, pues podríamos decir de centro izquierda y del centro derecha. Es la primera vez que hay un miembro de la Unión Europea porque tiene un gobierno radical de izquierdas. No lo quiero denominarlo. Como filocomunista, aunque sí ha militar en el Partido Comunista no, Griego. Y el Partido Comunista Griego es de los partidos comunistas duros todavía que quedan en Europa. ¿eh? El Partido Comunista Griego no es eurocomunista, por utilizar un concepto de hace unos 20 o 30 años. Es de los partidos comunistas duros. Grecia tuvo una guerra civil después de la Segunda Guerra Mundial, también tremendamente dura, donde el Partido Comunista Griego, con el apoyo de la Unión Soviética, estuvo a punto de hacerse con el control de Grecia. Todavía esto en Grecia está muy presente. Entonces, es un político, bueno, pues que, primero, es nuevo, no tiene experiencia de relaciones internacionales a nivel comunitario y, en tercer lugar, ha ganado las elecciones pues, con un programa radical, probablemente, quizás necesario, para, de alguna manera, dar un, algo de esperanza a la ciudadanía griega, que realmente estaba en condiciones eh, tremendas, ¿no? Por causas diversas, por causas diversas, que son prácticamente corresponsabilidad de los propios griegos, tanto de los partidos de izquierda como de derechas, que han gobernado Grecia en los últimos 20 años, ¿eh? Pero llega con un programa excesivamente radical, y evidentemente, cuando tiene que ponerlo en conocimiento y negociarlo con las autoridades de la Unión Europea, pues se da un baño de realidad. Pero un baño de realidad que, que obliga a todos, ¿no? Él tiene que darse cuenta que es socio de una organización supranacional que obliga a todos y que los acuerdos y los debates tienen que mantenerse en un ámbito de privacidad que no tiene luego que utilizarse en términos, en términos demagógicos. Y él, evidentemente, que llega al poder prácticamente con manera absoluta, con un programa máximo, pues se encuentra que luego la realidad no es esa y que Europa le, le dice que parte de las propuestas electorales con las que ha ganado difícilmente Pero, podrá vale. cumplirlas porque no tiene dinero. Por tanto, si no tiene dinero, si pagar... el que se lo va a prestar tiene que exigirles una serie de garantías. Y evidentemente eso a él ya le supone un problema a nivel interno, en tanto en cuanto que tiene que justificar ante su electorado y ante su propio partido que los compromisos electorales ni la mitad. Y entonces pues es muy normal, porque ya ha ocurrido en muchas ocasiones, que un gobierno extremista, voy a decir utilizar otro otro adjetivo, pues intente de alguna manera buscar enemigos externos para de alguna manera desviar la atención y el rechazo que generan esas propuestas a nivel de opinión pública interna. Y que ha hecho Cipras, ¿qué ha hecho Sirisa? Pues ha buscado pues, a dos tipos expiratorios. Porque, lógicamente, como decía el tío Felipe González, no se ha metido con Alemania porque no puede meterse con Alemania. ¿Con quién se va a meter? Pues con Grecia y con España, que encima tienen gobierno de centro-derecha y encima son dos países pues, relativamente débiles en el contexto macroeconómico de la Unión Europea. Pero le han puesto dinero también. Eh, le han puesto también dinero, aunque de una manera muy, muy pequeña. En definitiva, es absurdo, no tiene ninguna razón de ser. Ni España ni Portugal mandan tanto como para imponerle a Alemania, básicamente, que es la locomotora europea que obligarle a Grecia que cumpla, pero Grecia tiene que cumplir los compromisos que también obligan a los demás países comunitarios. También hemos dicho aquí muchas veces que a Grecia hay que ayudarle. Hay que ayudarle porque eh, si no estaría en una situación límite y por tanto los acuerdos con Grecia tienen que eh, ser razonables, tienen que negociarse, pero tienen que obligar no solamente a las autoridades comunitarias, que pienso que de alguna manera siguen ayudando siguen ayudando a Grecia, Grecia tiene que ser parte de la Unión Europea pero que el gobierno griego tiene que darse un baño de realidad y tiene que darse cuenta que entre el programa máximo hay luego un programa mínimo. Y por tanto, muchas de las cosas que decía, pues evidentemente no va a poder cumplirlas y que no es el camino buscarse enemigos exteriores porque lo único que hace es emponzoñar Aquí. relaciones entre socios, que somos socios, que son claro, socios, claro. y que por tanto tiene que tener otro comportamiento y no buscar enemigos. Que, y con ideas absurdas que no son reales y que además si hubiera que ayudar algo que habrá que ayudar no sé independientemente que luego entraremos acaso caso en si va a haber o no va a haber una tercera rescate, Tercer rescate pero independientemente del rescate lo que sí habrá que hacer una ayuda y esa ayuda al final nos obliga a todo el resto de los comunitarios a ayudar a eso sí. es que si este señor encima se permite el lujo de decir ya no hago lo de rajoy o tal de, la, de que españa está o portugal en contra de ellos <coughs> mire tengan nuestro dinero y, y no nos y pidan más dinero, porque me parece también absurdo que critique, por ejemplo, que Rajoy, y yo no soy, lógicamente, lo sabéis, <laughs> votante de mayor y de Rajoy, haya visitado Grecia en campaña electoral no, España, apoyando al candidato del centro-derecha. Del centro pues igual que Pablo Iglesias, también Cayo Lara, ah, estuvieron la en Grecia apoyándole a él. Y cuando hay elecciones en España, probablemente, Bien, ¿eh? si no ¿eh? siguen no, no, no. emponzoñándose en las relaciones no. Grecia-España, pues seguramente que este político legítimamente vendrá a apoyar a un partido con el que tiene similitudes ideológicas. Eso forma parte de la cultura política euro europea. ¿eh? Eso es que pasa siempre que hay elecciones. Nuestros claro. políticos visitan claro. a partidos con los que, tiene, que tienen un hermanamiento ideológico y nadie claro. se escandaliza. Porque forma parte de la naturaleza de la democracia y de las relaciones entre partidos y países que son socios y que son amigos y que tienen que mantener unas relaciones diplomáticas fluidas y sin intentar, repito, emponzoñar las, estas relaciones. Mercedes, te dejo a ti que si no sabes que luego estamos, ya sabes lo que te pasa. Sí, de todas formas, redundando en lo que ha dicho, lo que ha dicho Jesús, eh, Rajoy eh, instó a la, a la Comunidad Económica Europea para que le pegaran un tironcito de, de orejas por haber dicho la barbaridad. Y al final, él, creo que fue el pasado jueves, eh, Juncker nos ha dado la razón o sea, y, y nos ha apoyado diciendo que, que España no nos levantamos como dijo. Con maquinaciones diabólicas diabólicas, o sea, diabólicas en contra de, de Grecia. Permíteme, el más contundente fue, fue Alemania, que sí. dijo que, que no se admite en Europa juego sucio. Efectivamente. Con lo cual sí que descalificó la opinión de, de... del presidente griego. El primer ministro griego. Sí, sí. es que el, aparte. El, el Chantaje. Totalmente. El, el negociador que, que tenían, Varoufakis, me parece. Sí, sí. Es que, es que iba de sobra el, el buen señor, que ya lo han quitado de las negociaciones directamente porque le han dicho con este señor no se puede hablar, tú no puedes llegar. Hombre, tampoco digo que haya que humillarse, pero sí hablar las cosas, supuesto, te ayudan, te estamos ayudando toda Europa, eh, estamos ayudando a, a vosotros, además no vengas en plan chulesco y exigiendo. y diciendo, pues no te lo voy a pagar porque nosotros no tenemos por qué asumirlo. No, perdón, lo que has dicho antes, tú estás dentro de una unión de países y tienes que asumir lo que, lo que te ha llegado y lo sabías además, porque yo estoy convencida que ellos sabían que, que la inmensa mayoría de las propuestas que estaban haciendo iban a ser muy difíciles de cumplir, por lo menos en este primer año, porque no había cash. Es que el salario mínimo no en Grecia había. no puede estar muy por encima del salario el, el, el mínimo, mínimo que también. hay en España. Claro. No, aunque, está, aunque el otro está muy bajo también. Mm. Pero no puede ser, porque la macroeconomía griega no da, no, no da para eso. Es que tiene es que, es que, es que ser así. Y luego, en cuanto a la elección de España y, y Portugal, yo creo que, que lo han hecho a cosa hecha. Y... y Permíteme, porque en 25 siglos que llevamos de historia, eh, España y la península ibérica somos un país que tenemos un don y es que si nos agredes desde fuera, en lugar de ser una piña, digo, oh, que se chinche, que le está dando y no nos ponemos todos de acuerdo. Yo estoy convencida que si se mete con Francia de la forma que se ha metido con España, da exactamente igual que esté Holanda, la derecha, la izquierda y todos se ponen en una piña y todos los partidos, por lo menos los mayoritarios, atacan a Grecia en bloque. Y le dicen, señor, lo que usted está diciendo es una solemne tontería. Aquí no, aquí solamente ha salido el partido del, del Gobierno que yo haya visto eh, eh, recriminándole a Grecia eh, esta, estas declaraciones. Porque Cayolara al revés, o sea, Cayolara, la sí sí, 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 porque tenemos. Eh, vamos a ver. Que se están metiendo con todo un país que, que cuando le hemos dado el, el, el dinero y la ayuda que, que necesitaba Grecia, no estaba el Partido Popular, era el Partido Socialista el que se la ha dado. O sea, estamos implicados todo el mundo. Entonces, a mí me hubiera gustado que hubiera salido como cuando hubo el atentado en Francia, que no importó que toda Francia, todos los partidos a una, y ni una crítica. ...de si la seguridad ha fallado o no ha fallado... ...había que haberlos seguido... ...no, todos a una y se lo llevaron... ...nosotros no, nosotros no permitirme aunque estoy abusando esta vez... ...en este, en este bloque de, mi, de vuestro tiempo... ...leía yo el otro día... ...un extracto de una entrevista... ...a un economista americano, Galbraith... ...no el Galbraith Young... ...que es el Galbraith Kenesano... ...otro Galbraith americano... ...que forma parte del grupo de asesores... ...del gobierno de Sirisa... ...en donde días antes... ...de que Cipras dijera lo que ha dicho... Este economista americano prácticamente venía a decir lo mismo. Con lo cual, antes de que Siriza hiciera suya esta claro. opinión, de alguna manera culpabilizando de la dureza de las negociaciones con, entre Grecia y la Unión Europea a la oposición frontal de España y Portugal, en clave electoral interna, ya este economista americano, asesor de Varoufakis y, y del primer ministro griego, prácticamente venía a decir lo mismo. Con lo cual, ellos se han limitado a, a decir servir lo que... de artabó a lo que previamente este asesor americano del gobierno griego. Eh, había expresado en una, en una entrevista a un periódico americano. ¿eh? También hay que decir que la administración americana de Obama, al principio, de alguna manera, pre pre pretende una postura de menor dureza de Europa con respecto a Grecia. ¿no? Porque, gracias, claro, Estados Unidos, de que Grecia claro, se eche la claro, mano, de, mano de, Rusia, de, Rusia. De, Rusia. de Rusia, lo hacen claro, en un plan claro, estratégico. Claro, ¿no? es que... Pero claro, Europa tiene que mantener, yo pienso que legítimamente una postura primero de, de diálogo con Grecia y, seguro de y segundo de acuerdo. Y si llega un acuerdo, ese acuerdo hay que cumplirlo y los acuerdos tienen que, no tienen que salir de ese ámbito de las negociaciones diplomáticas que cuando salen a la luz, generalmente luego lo que hacen es que complican mucho esos acuerdos porque luego cada uno en su país intenta presentarlo de la manera más positiva posible cuando realmente al final no es así porque en unas negociaciones todo el mundo cede. Se, eh, Grecia se, ha cedido probablemente mucho más de lo que pensaban, pero Europa también ha cedido, ¿eh? Aunque menos de lo que pensaban los griegos. Ah, no, a ver, ya ahí antes ahí. <laughs> no, pero una... dos o tres cosillas. No, eh, yo no he tirado. No, no, yo no, no, no que no. Es la no. A ver, a ver, vivo, <laughs> ¿Dos puntos? Yo creo que bueno, la elección del pueblo griego ha sido ceriza y hay que respetarlo. O sea, es el gobierno que tienen porque así lo han querido sus ciudadanos, igual que nosotros debemos respetar esa opinión, yo creo que ellos deberían respetar las reglas del juego. Yo creo que la lealtad institucional está clara. Está clara, si eres miembro de la Unión Europea, tienes que acatar las normas. Eso me parece clave, o sea, me parece que de las prácticas de un gobierno deberían estar inculcadas en todo el mundo, sea nuevo o no en política. Es que, bueno, si entras en política ya tienes que saber dos o tres cosas y una cosa lo decía Chema antes el respeto y la educación por favor ante todo claro. ante todos y luego en relación a lo de los programas electorales el otro día aquí vamos a tener un caso similar con el programa electoral de Podemos sí. o sea para las europeas hizo un programa muy ambicioso y el otro día decían claro es que eso no va a ser posible presentarlo a las elecciones nacionales es que hay que ser... Hay que ser realista, y yo creo que es lo que los ciudadanos quieren. O sea, no podemos prometer cosas, el, el salario este que planteaban ya no puede ser, porque, claro, sería inviable. O Alberto Garzón presentaba el otro día un plan que costaría 15.000 millones. Totalmente inviable. O sea, inviable. Yo sí, creo de que todo el mundo está necesitado de oír buenas noticias, pero las buenas noticias yo creo que son las verdades. Claro. Entonces, yo creo que va un poco ahí el problema de las negociaciones sí. porque claro tienes que ir a negociar una cosa que has vendido a tus electores y ahora como les explicas tú que yo de lo que he dicho donde de digo, lo que he dicho digo. que me has digo. votado y tengo una mayoría absoluta porque voy a hacer esto y ahora es que lo no voy a poder entonces ellos conocían la realidad conocían cómo iba a ser la negociación con Europa yo la verdad es que lo veo un poco complicado aunque como todo respetar la libertad de elección de los griegos Chema, ¿No? que no ha hablado. Chema, Chema, que 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 no hablamos. Hablamos. yo creo que teníamos todavía don... Te va a dar tiempo, Ay, porque yo tiempo. <risa> <risa> Bueno, este tema realmente es curioso, ¿no? La primera curiosidad es eh, por qué no en el eje del mal que nos han metido a España y Portugal... ¿Y a Francia? Cayo Lara ¿no? ha dicho que Holanda también forma no, parte pero, de ese eje pero, del eje del mal. Pero, sí, pero es el Cayo Lara. No. Sí, menos. <laughs> pero, pero Chipras no, Chipras. No, Chipras, Los Chipras no llegaron, porque Francia es Francia, claro. Pero no ha metido a Alemania, ¿no? Quien realmente fue más duro fue Alemania, ¿no? Sin embargo, Alemania no aparece. ¿Por qué no aparece? Porque necesitan dinero. Entonces, si se meten con Alemania igual se quedan sin rescate. La, y, y el hecho, o sea, yo creo que esto hay que mirarlo, evidentemente lo habéis comentado yo en clave interna. ¿Qué ha ocurrido? Pues que han tenido un fracaso total las negociaciones en un mes. Ninguno de los postulados que ellos defendieron en las elecciones lo van a poder sacar adelante. Entonces, ante ese fracaso de Esto ya es una técnica estalinista, ¿no? O sea, vamos a ver. Antes de que, de, de que mi gente se me, se me empiece a dispersar, pues hay que, hay que crear un enemigo exterior, en este caso también interior, porque han metido también al, al anterior presidente del gobierno, sí. a Samaras. Entonces, ¿cuál es el enemigo? La derecha. Pero la derecha de España y Portugal y los de aquí. Lo, la derecha alemana no. <laughs> en fin, vaya, vamos a tener un poquito de cuidado. Y es curioso, no, no sé si os habéis dado cuenta. Pero estamos últimamente en dos ejes del mal. También para Venezuela estamos en el eje del mal. Claro, o sea, ahí en ese caso, el eje del mal también son dos gobiernos de derechas, el de Colombia y el de España. Y eh, ya el tercero es Miami. O sea, ya no es ni un gobierno. O sea, los, los cubanos de Miami también están en contra de, de Venezuela. ¿no? Eh, curioso, ¿no? A lo mejor es que tiene el mismo asesor. Porque les han asesorado bueno, a lo mismo, ¿no? Bueno. ...debe ser que tiene o el mismo Jesús, asesor... ...ya Jesús ya, ...con el economista... No, o sea, sí. es que, claro, ...a lo mejor tiene algún asesor también con monedero... ...o sin monedero, no claro. lo sé, en fin, no sé... ...pero es curioso, ¿no?... ...que aparezcamos de pronto España en dos ejes del mal... ...es algo que es para, en fin, para reírte un rato... ...porque esto no tiene, no tiene ningún viso de, de realidad, ¿no?... ...la realidad, como tú comentabas bien antes... ...es que necesitan otro rescate... ...necesitan otro tercer rescate... Y no sé, vamos a pensar un momento, ¿no? si España hubiese tenido que, que no hemos ido ni al primer rescate, ¿no? pero si tuviésemos necesidad de un tercer rescate, es que realmente es de vergüenza, ¿no? De vergüenza porque no han hecho los, los o sea, lo han hecho tan mal que no han hecho los deberes en ningún caso y ahora van a necesitar más dinero. Eh, nos va a tocar eh, poner a España, parece ser que 7.000 millones de euros otra vez. Pero decían otro día, es lo que quería preguntar, que, que desmentían eso, que no era verdad, que se había hablado de un tercer rescate o tal, que eh, sí, de hizo unas declaraciones que, que luego desde Europa dijeron que no, que no era cierto, que había un tercer rescate. Los que dicen que todavía claro. no se ha completado yo, el segundo yo... rescate, por tanto ya proponer un tercero, primero habéis que ver cómo queda el segundo. Pero, sí, pero... puede ser que les haga falta sí, más dinero. Sí, sí. Les va, les va a hacer, yo creo que en, en España, eh, le, le, a Grecia, se le han dado 26.000 millones de euros, que es una cantidad... ...importante, pero no solamente... ...yo creo que eso no es lo más importante del tema... ...es que le dimos ese dinero en un momento... ...en que en España teníamos muchísimas necesidades... ...teníamos un déficit público galopante... ...teníamos eh, mucha gente que se estaba yendo al paro... ...que necesitamos ese dinero para pagar el paro... ...para temas sociales... ...y sin embargo fuimos solidarios... ...yo creo que... ...en fin, no vamos a pedirle que nos den las gracias... ...pero por lo menos eh, cuando puedan que lo devuelvan ¿no?... ...y tampoco... ...y, y por último ya acabo ¿eh?... Pero yo no, tampoco... No, veo... ya vamos a, te vamos a dar en ah, este bloque vale. te vamos a dejar más tiempo. <laughs> lo tenemos todavía cuatro o cinco minutos, cuatro minutos. José Carlos, yo eh, de todas maneras no le veo a, a esta gente de, de Siriza, no le veo con voluntad de hacer las reformas que tiene, necesita no, el país. Yo tengo para salir, idea. yo creo que para salir de esa situación hace falta reducir el gasto público, lo tienen que haber hecho desde el primer día, y aumentar los ingresos del Estado. Si es que no hay más. Y si no haces eso tienes que ir a pedir el dinero fuera y si pides el dinero fuera, te lo hay gente que te lo está prestando y si ven que hay posibilidad de que tú no cumplas en vez de pedirte un 1 un 2 un 3%, te van a pedir un 9%, como está pasando ahora mismo. Entonces, todas esas cosas, esos ajustes, esas reformas hay que hacerlas y no parece que esta gente de Cerisa está ni tenga la voluntad de acometer esas reformas, ¿no? Esa es la sensación es o sea, muy sencillo. Tú en tu casa, a tu hijo, cuando más cumple los 18 años, le dices, oye, te voy a regalar un coche. Y luego te presentas con una bicicleta. <laughs> claro, pues, entonces, ¿qué ocurre? Pues esto es igual, claro, porque hay que, en hay que hacer frente a lo que hay. No, te, no hay nada más que para una bicicleta. Y entonces, tú ahora, cómo, cómo, ¿cómo lo convences de que la bicicleta es igual que el coche? Porque es que no es solamente que se ha prometido lo de los sueldos mínimos que eran, que eran 700 y algo de euros, sino también las pensiones se, se subían, se, se ampliaban se iban a, re a readmitir a funcionarios, no sé cuántos cientos de millones de funcionarios públicos, claro. Entonces, en definitiva, claro. bueno, A Grecia, Chema apuntaba que tiene dos salidas. Una es ajustar el gasto y otra cosa es incrementar los ingresos. Probablemente es que el tema del ajuste los del dos, gasto... Los dos, los dos, los dos, las son dos, las dos. Ya ha llegado tiempo. a unos niveles de tanto ajuste que, que, que la miseria y la pobreza en Grecia ya es una, una realidad muy superior a la que, la que parecemos que Jesús... en España. Le queda la salida, evidentemente, de incrementar los ingresos del Estado combatiendo de una manera radical el fraude fiscal, porque probablemente... Ahí, crees, ahí, es que ahí es, era donde iba es yo, que, vamos, digo, es que, que no han es, pagado un impuesto en su el vida. El fraude fiscal de España comparado con el griego es, es un es un caramelo en, en una chocolatería, ¿no? Entonces, ahí por ahí tienen que empezar, por ahí tienen que empezar, sí, evidentemente, pero evitar de, y pero controlar no solamente el eso, fraude... No solamente eso, Jesús. Es que sí, hablamos eso es lo La última vez que hablamos de Grecia es que recuerda que no estaban cobrando ni el IBI. Por eso digo, claro, ¿qué claro, sería? ¿Qué se sería se del aplicar, ayuntamiento de Puerto y, y no, engañando sí, a claro. todo el mundo con o sea, subvenciones de, en una isla de 400 o sea, habitantes fiscalidad a la europea. cobrando subvención por ceguera hasta el taxista, el alcalde y los concejales cobrando de la once de la once griega una subvención de 500 y pico habitantes 400. A taxistas en activos cobrando por ciegos. Sí, sí. Y en activos conduciendo no, y, el taxi. Y o sea... cuentas públicas. Pero repito que desgraciadamente eso no podemos decir es que lo ha hecho la derecha o lo ha hecho no, la izquierda. No. Es que tanto el paso del Partido Socialdemócrata griego, como Nueva Democracia, el Partido Centro-Derecha griego, desde los años 80 sistemáticamente han engañado a las ah. autoridades europeas y han llevado a, a la hecatombe a un país como Grecia, que por otra parte siempre ha tenido graves problemas en términos de, de, gaz, de equilibrio de gastos, Prácticamente desde que se independizó del imperio turco en los años 20 <laughs> del siglo XIX. Es verdad que ha sido un país que siempre ha estado al borde del precipicio y que siempre ha necesitado la ayuda pues, del imperio británico, del imperio francés, del imperio alemán, que de alguna manera siempre ha estado un poco en Aquí el... Te... En... Tú lo has, sí. has dicho muy suave, yo estaba pensando en, en los de... barrulleros que han sido, de pero la de la tabo, desde perezo. que la historia es historia, siempre han andado barrullando los y, griegos. Y de por realmente el... es, es, es tremendo que un pueblo como el griego pues haya sido engañado no. por... Múltiples gobiernos en los últimos 30 años. Y ha llegado un momento que ya la realidad ya no puede ser más engañada. Y ha llegado Sirisa. Y Pero siguen, problema, siguen. Problemas complejos. Siguen encabezando. O sea, los primeros en. Los griegos son soberbios. No, no, siguen Siguiendo siendo. Los soberbios, sí. son soberbios son soberbios. En las Olimpiadas son los que. Más que orgullosos son soberbios. Los, los Así que, bueno, no lo vamos a dejar entrar a Chema, que si no, nos fastidia. Nos vamos a despedir de todos ustedes. Como no, bueno, darles las gracias un día más por haber estado con nosotros. Y a nuestros contertulios por compartir su tiempo aquí con todos ustedes. Así que muchas gracias y hasta el próximo día.